Muchachos, estamos de vuelta una vez más en Educación Financiera Hispanos. Gracias por continuar suscribiéndose a mi canal. Y si esta es tu primera vez visitando mi canal, te sugiero que consideres suscribirte. Vamos a comenzar. Esta fue la primera calculadora que hice y pudimos determinar el valor razonable. Y el valor razonable, con un 25% por encima, utilizamos este EPS, que son las ganancias por activo, de 1.97. Diariamente esto cambia. Hoy día está en 2.08. Yo me fui a la historia, quiero que vean estos números, 3.05 y 4.57, porque lo estaremos utilizando en la próxima calculadora. Pero antes quiero compartir con ustedes esta información. Muchas personas se asustan cuando ven pérdidas de 1%, 2%. Miren, esto fue lo que sucedió hoy. El mercado bajó 1%, que bajó 300 puntos. No ha pasado nada, tranquilos. Vamos a comenzar de lo que va del año para poder ver lo que sucedió. Por culpa del coronavirus, esto fue lo que sucedió. Voy a marcar en rojo. Miren, al principio del año el mercado estaba en los 29.000. Aquí, como pueden ver, esto significa 29.000. Y una vez que ocurrió el coronavirus, que hubo estos cierres de economía, boom, cayó la economía. Y cayó en este punto de aquí, que significa 18.000. Esto equivale a una pérdida, vamos a ponerlo negativo, de un 35%. Yep, como acaban de escuchar, 35% de pérdida. ¿Qué ocasionó esto? Una gran oportunidad. ¿Para qué? Para invertir, para buscar esos activos que están por debajo de su valor razonable y tomar ventaja sobre eso. Pero observen esto ahora, el mercado ya se recuperó. Miren esto, volvió. Simplemente ahora estamos perdiendo un 4.44% solamente. Esto crea una gran oportunidad para ser un poco más cuidadoso y también buscar por esos activos que aún están por debajo de su valor o que están por debajo del valor razonable, eliminándole el 25%. Siempre me gusta añadir un 25%, porque esa es la área mía de ganancia y también la área de cuidado para pues, si tengo que vender los activos o no. Vamos a comenzar. Ok, esta fue la calculadora que yo hice 4 días atrás y aquí podemos ver los resultados. Cuando hice esta calculadora y los resultados, el valor actual del activo era de $32.51. Hoy día, 4 días después, junio 9, el valor del activo, como pueden ver, ahora está en $34.12. Subió aún más todavía. Está como un 6% por encima ahora de cuando yo hice mi primera calculadora. Miren, aquí podemos observar de que ahora el activo, su EPS ahora está en 2.08. Cuando yo hice la grabación 4 días atrás, el EPS estaba en 1.97. Por eso les escribí esto, el 2.08, el 3.05 y el 4.57. Vamos a estar utilizando estos EPS. ¿Por qué? Por esta razón. Les voy a explicar ahora. Quiero indagar en esta área para que puedan entender la razón por la cual lo hice. Yo y me fui a la Investor Relations. Aquí es donde ellos comparten todas sus finanzas. Y esta es la razón. Miren, en el trimestre pasado, ellos tuvieron un net loss. Por eso que está entre comillas. Cuando son pérdidas, ellos ponen sus numeraciones entre estas comas así grandes, ¿verdad? Dice, eso significa negativo. So, ellos tuvieron pérdida, obviamente, por lo del coronavirus, ¿verdad? Como todos sabemos. Y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar comparando lo mejor con el primer quarter, pero del año 2019, que aquí pueden verlo más fácil. Si se fijan, ve, del 2019. Esta columna representa todo el reporte que ellos tuvieron en el año 2019
y esta columna representa el 2020. No lo vamos a usar porque sabemos de que tuvieron pérdida obviamente por el coronavirus. Quería dejarle saber ese dato muy importante. Ahora vamos a la gráfica. Esta es la otra calculadora que vamos a estar usando para poder comparar. Aquí vamos a ver el valor futuro de, pues, de el earning per share, que son las ganancias por activo de en 5 años. 1, 2, 3, 4, 5. Y el valor razonable nos lo va a computar aquí en el año 1, 2, 3, 4, 5. Básicamente del 20, 21, 22, 23, 24. Eso es lo que quiere decir eso. Vamos a comenzar. Vamos aquí. Y vamos a utilizar este EPS. Yo pude conseguir la historia, básicamente, del EPS. Y vamos a utilizar, ves que dice aquí 305 y aquí dice 457. Por eso fue la razón que les puse eso aquí. 305 y 457. Vamos a usar primero el 305. Bueno, el EPS que vamos a estar usando es el 305. Para buscar el growth rate es bien sencillo. Vamos aquí a Yahoo. Vamos aquí a los análisis. Y vamos a buscar, déjenme marcárselo para hacerlo más fácil. Vamos a buscar este que está aquí, el que dice negativo 283. Los próximos 5 años no va a tener crecimiento, al contrario, va a estar reduciendo su crecimiento a un negativo 283. ¿Por qué? Porque ya esto es una compañía madura y las compañías, cuando ya llevan muchos años, el porcentaje de crecimiento es bien mínimo o a veces hasta pierden ese crecimiento. Ponemos negativo 2.83, estamos generando, y ya como pueden ver ya se generó las ganancias por activo. Tenemos aquí 305 y se le está aplicando, se le está restando básicamente el negativo 2.83. Como pueden ver, está reduciendo, pero vamos a ver esto, vamos a conseguir el descuento, el discount rate, que es el WACC. Es una calculación un poquito más difícil, que yo la voy a estar haciendo un video en referencia a esto, porque hay que indagar más que eso, pero no lo quiero compartir con ustedes para mantenernos con el enfoque de esto, pero lo podemos conseguir en internet también sin pasar mucho trabajo. Pero siempre es bueno aprender a cómo conseguir el WACC, que, como les dije, voy a hacer un video próximamente. Vamos a utilizar es el porcentaje de 7.66. Ahora vamos para conseguir los PE ratios. Yo me gusta hacerlo por promedio, no me gusta usar el actual. O hay un gran inversionista que utiliza el doblar el growth rate. A mí no me gusta utilizar eso, me gusta mejor utilizar el promedio, en el cual ya esta compañía haya navegado, haya pisado. Les voy a enseñar a lo que me refiero. Vamos aquí, vamos acá y aquí está. Aquí vamos a sacar el promedio del PE ratio que esta compañía ha estado dentro de un periodo de 5 años. Pues el PE ratio es este que está aquí, el 17.58. Esta compañía ha llegado a estar en un 17.58 y el más bajo ha sido de 8.40. Ahora ponemos esa numeración aquí, 17.58, y el otro es de 8.40. Ponemos aquí el 8.40. Boom, y generó el promedio, que es de 12.99. Observen lo que va a suceder. 12.99. Ahora tenemos el valor razonable del 2020 y así sucesivamente. 2021, 2022, 2023 y 2024. Este es el valor razonable. Todos sabemos de que los activos nunca se quedan dentro del valor razonable. Al contrario, siguen aumentando, y por eso les añadí aquí el 25% por encima del valor razonable. Hay veces que sube un 30, un 40, un 50, un 100%. Esto, el invertir siempre, esa es la parte divertida. Yo digo, wow, mira, ese valor está, ese activo está sobre valor porque está pasándose por encima del valor razonable, y encima de eso, del valor razonable, más el 25% que yo le añado siempre. Miren, este activo ahora mismo está con un premio. Un premio quiere decir que está por encima del valor razonable por un 24%. Está por encima un 24%. Pero si lo comparamos con el valor razonable, el 25% que yo le añado está por debajo 1% nada más. Ahora vamos a jugar con el EPS. Por eso les puse aquí
457, y como prueba les voy a enseñar la historia. Miren, me quitaré esto para que puedan ver y se marque. Este activo, el EPS que utilizamos fue el de 305, pero este activo también ha pisado el 4 dólares con 57 centavos en el pasado. Pero si nos vamos un año atrás, miren, el mismo mes que estamos aplicando, que es el mes 4, él ha subido a 4 dólares con 80 centavos por activo. Pero yo estoy siendo conservador. Vamos a utilizar el de 457 en vez de 480. Lo puedo utilizar también para que vean la diferencia. Vamos a poner el de 457 aquí. 457. Y observen el precio, cómo se genera y va a subir. 457. ¡Boom! ¿Vieron? Si utilizamos el valor, el precio actual de hoy día o de varios días atrás, está en un descuento de 17%. Que si sube a 39,39, ya usted tiene una ganancia de 17% en su bolsillo. Si sube a 49,24 centavos, ya usted tiene una ganancia de 34%. Usted jamás y nunca va a ver esta ganancia si deja su dinero estacionado en una cuenta de banco que lo que paga básicamente es el 0.20, o posiblemente hay varias cuentas de banco que pagan 1.0 o 2.00, pero eso no combate la inflación, que la inflación va de entre 2% a 3%. Vamos a ir un paso más allá, vamos a cambiar esto, vamos a ponerlo al EPS de la historia de un año atrás, que sería el mes 4 ya del 2019, 480. Vamos a ponerle aquí 480. A ver cuánto sube el precio del activo. 480. Boom. A 51 dólares. 41 dólares, perdón. 41 dólares con 38 centavos. 51 dólares con 72 centavos. Con ganancia de 21%. Porque está un descuento. Si el precio actual sube a 41 dólares, ya usted tiene una ganancia de 21%. Si el precio actual sube al precio razonable más 25%, usted tiene una ganancia de 37%. Todo esto sucede. Nos podemos ir a la historia del precio del activo y van a ver que yo tengo razón. Miren, de esta manera es que uno gana dinero en el mercado de valores. Las otras calculadoras que hice son más complejas, que nos van a dar otro tipo de resultados. Y les aconsejo, bien humilde de mi parte, de que si aún usted no se ha suscrito a mi canal, que lo considere y se suscriba a mi canal, porque yo estoy ahora dándole un poco más de tiempo, estoy enfocado aún más todavía de lo que ya estaba y quiero compartir con todos ustedes y ayudar a toda la comunidad hispana. Como siempre me despido, bendiciones, éxitos y peace. Thank you.